soy yo, Amadriani, nuevamente aquí contigo para mostrarte mi trabajo de esta semana, que lo he llamado Gingerbread Tea Lighthouse. Bien, entonces, como bien sabes, mi free pattern lo puedes encontrar en mi página web y los materiales que vamos a usar es una caja reciclable y un pedazo de cartón. Bien, entonces, para iniciar, lo principal que debemos hacer es poder calcar las ventanas. Yo las he calcado ya en un papel, como puedes ver. Aquí te dejo ver las ventanas. Entonces es más fácil para poder copiarlo encima de un pedazo de cartón o de un pedazo de foamy, porque vamos a utilizar el foamy. Entonces, un ejemplo, si aquí está la ventanita del foamy, entonces va a ser muy fácil poder calcarlo. Igualmente, sobre un pedazo de cartón blanco. Yo he utilizado aquí una cartulina blanca, donde ya la he dibujado, la he calcado, y le he dibujado las ventanitas. Para las que quieran hacer en cartulina o en foamy. Bien, entonces ahora vamos. Bien, entonces yo he tomado una caja que es de alimentos de mi gato. Bien, para hacer las medidas, lo primero que debemos hacer es agarrar la parte del ángulo, no de esta parte, de aquí. Entonces vamos a medir todas nuestras medidas y vamos a medir de aquí, de la punta aquí, 5 centímetros y medio. Entonces vamos a medir el ancho, la mitad, y entonces vamos a hacer nuestro triángulo. Ahora yo lo voy a pintar con el plumón negro para que tú lo puedas ver. El triángulo. Ahora, de acuerdo a nuestro triángulo de aquí, vamos a dibujar la otra parte. Igualmente vamos a hacer nuestro triángulo y la medida, que deberá de ser de esta forma. Ahora lo que necesitamos hacer es cortarlo, todo y pasar al siguiente paso. Bien, yo ya lo he cortado y lo he forrado totalmente por todas sus partes. He usado el papel para envolver porque tiene una parte no lisa y que puede parecer el gingerbread. Los que desean pintarlo es libre. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es medir el techito. Para hacer el techo vamos a agarrar un pedazo de cartón y lo vamos a doblar en dos. Ahora vamos a poder medirlo en nuestra caja. Entonces, aquí lo vamos a dejar aproximadamente de acuerdo a cuánto tú deseas dejarle. Entonces aquí yo voy a dejarle unos 3 centímetros, que van a ser 3 centímetros de aquí y 3 centímetros de aquí. Vamos a medirlo aquí también, igualmente con los 3 centímetros. Entonces,
Entonces, si es así el 3 centímetros, entonces nosotros lo vamos a... Vamos a señalarlo. ¿Y cuánto desean ustedes dejarle en la parte de aquí? Que va a ser también 3 centímetros también de aquí y de aquí. Entonces vamos a medirle igualmente los 3 centímetros. Centímetros aquí igualmente y 3 centímetros en la parte de la otra ala. Entonces ahora lo que vamos a hacer es solamente cortarlo. Bien, ahora que ya lo hemos cortado, entonces vamos a medirlo encima de nuestra caja. Aquí te lo dejo ver cómo se ve todos los costados. Bien, ahora lo que vamos a necesitar es la base. Entonces, para su base vamos a medir aproximadamente de aquí. Vamos a dejarle un centímetro y medio. Bien, entonces aquí sería un centímetro y medio. Y vamos a medirle en la otra parte también igualmente. Un centímetro y medio aquí y aquí. Igualmente en la parte de aquí un centímetro y medio y de acá igualmente un centímetro y medio y de acá será igualmente un centímetro y medio. De aquí un centímetro y medio. Que será toda nuestra parte de la base. De la base de nuestra casita de gingerbread. Esto lo puedes cortar con la tijera. Digamos... Mi cartón, como puedes ver, es no muy grueso. Igualmente cortamos en la parte de aquí rápidamente. Vamos a cortar esta parte de aquí que salió. Entonces ahora lo vamos a medir encima y nuestro techo. No lo pinto porque ya es color gingerbread. Bien. Bien, ahora entonces lo vamos a pegar. Vamos a utilizar la silicona caliente. Y vamos a pegarlo en la parte del centro. Bien, ahora para nuestro techito yo he cortado un triangulito y lo he doblado en cuatro. Entonces,
podrá estar en esta chimenea. Igualmente lo voy a pegar con la silicona caliente. Lo voy a pegar. ¿Puedes ver aquí en la mitad? Ahí está, en la mitad. Bien, ahora que ya está pegado, entonces vamos a medir nuestra puerta y nuestras ventanas. Vamos a utilizar yo aquí le voy a hacer dos ventanas. Entonces vamos a medirle aquí, vamos a dejarle un espacio porque vamos a cortar una con el cúter y el otro no. Entonces rápidamente, apoyando con nuestra manito, esta de aquí, luego nuestra puerta. Nuestra puerta, nuestra ventana pequeñita. Aquí vamos a hacerle otra ventana más. La misma distancia. Igualmente en la parte de aquí. Yo lo hago rápidamente porque saben que el tiempo aquí en internet es muy veloz y tengo que hacerlo yo también veloz. Bien, entonces, ahora que ya lo tenemos, la puerta, la ventana, entonces solamente esta será la que se abrirá. Esta, esta y esta la debemos cortar. Bien, entonces ahora ya están cortadas. Está cortado aquí y está cortado en la parte de aquí. Entonces, estas son de cartulina y estas son de foamy. Ahora te voy a hacer ver. Es así como se va a ver la de foamy. La de foamy. O si tú deseas, la de cartulina. Esto lo dejo a tu libre elección. Ahora lo que debemos hacer es cortar con el cúter picolino. Vamos a cortar los cuadraditos de todas nuestras ventanas, tanto como en el foamy o en la carta. Entonces, delicadamente vamos a tomar el cartulina encima de nuestro foamy y vamos a darle de puntadas. Puntadas picolinas para que puedan diseñar en nuestro foamy el diseño, a lo cual después vamos a cortar con el cúter. Te hago ver cómo se puede ver las puntadas.
Quizás allí lo puedes ver. Bien, ahora entonces es más fácil cortarlo. Muy cuidadosamente porque estamos usando un cúter muy delgado. Entonces, ya está cortadito nuestro. Ahora, si queda un espacio como esto, no se preocupen porque con la tijera lo pueden ustedes nivelar. El foamy es un material muy bueno que lo pueden usar tanto con el cúter como con la tijera. Son piezas muy pequeñitas y tienen que tener mucho cuidado. Igualmente aquí. Aquí. Bien, para sacar todo el exceso. Igualmente vamos a hacer con esta ventanita de aquí. Para hacerla igual, nivelarla igual. Ahí está. Nivelar aquí y aquí. Hay que tener mucha paciencia porque los pedazos muy pequeños son los muy trabajados. Bien, entonces seguimos haciéndolo. Bien, ahora que ya tenemos las ventanas y todo, entonces vamos a cortar para lo del techo. He cortado tiras de papel brillante para poder poner como la teja. Entonces te hago ver cómo va a ir. Va a ir una aquí. La siguiente que va a ir la capa acá. Y la siguiente capa de esta forma aquí. Para que sea la tejita. Bien, esto va a ser en cuanto al techo. Entonces, te voy a hacer una muestra de cómo agarramos una tira rápidamente. Y lo cortamos en ondas. Y rápidamente cortamos y ya está. La tira en ondita. Bien, entonces también vamos a cortar un pedazo de cartón para poner en el centro. Entonces este pedazo de cartón va a ir en la parte de aquí. Porque aquí va a dividir el tea house, que va a ir allí, y esta parte de aquí para los caramelos. Bien, entonces, ahora, estas puertas y ventanas le vamos a poner color. Vamos a usar los colores y vamos a pintar toda nuestra puerta. Y también vamos a hacer de feltro reciclado. Vamos a cortar pedazos como de nieve. Entonces, van a ser de esta cualidad así para poder poner en nuestras esquinitas como si fuese la nieve en todo. Todas las esquinas. Lo vamos a pegar con la silicona caliente. Así, nuestra ventana y la otra ventana que no va a ir. Bien, sigamos. Bien, entonces yo le estoy poniendo el algodón en todo lo que es el contorno.
Me ayudo con un bastoncito. Y entonces tiro del algodón. Y con el bastoncito me voy ayudando para que quede así como la nieve. Yo uso el algodón porque me gusta más. Si ustedes desean, pueden utilizar las bolitas de ternopor o la nieve artificial. Aquí lo pueden ver. Ya está. El techo también le he pegado lo que es el algodón todo alrededor. Le he pegado unos cuantos caramelos, dulces. Y todavía no está por terminar, pero ya está casi, casi. Aquí está, que te lo estoy mostrando. Y bien, es así como ha quedado. Como puedes ver, la puertita ya le he decorado. Le he puesto stickers. Se puede ver el interior, la espalda y la otra lado. Bien, entonces nuestro lado de aquí vamos a rellenarlo con caramelos, dulces, chocolates, todo lo que quieras ofrecer a tus amigos aquí. La mitad. Y la otra vamos a poner una velita. ¿Puedes ver cómo se ve la luz? Claro que se está moviendo porque yo lo estoy moviendo para que tú lo veas la luz. Y bien, este es mi trabajo para el día de hoy. Tiene el día y los chocolates. Gracias por verme. Chao.